Gente, buenos días. Como ustedes saben, los que siguen el canal se han dado cuenta que todos los videos de Bodymex han sido en México, en Estados Unidos. Pero gracias a Dios, hoy se nos va a dar la suerte de ir a mi isla. Yo los invito para que vean las bellezas de mi isla. O sea, no se vayan, quédense aquí. Gente, ya se siente la isla del encanto. Miren, mis amigos, aquí están apreciando la bahía de San Juan. En la esquina, en la puntita allá, está el castillo San Felipe del Morro. La otra área que están viendo es el centro de San Juan, la capital de Puerto Rico. Entonces aquí se está empezando a ver el área del condado. Mis amigos, el área que se ve allá al final, cerca del mar, es el área de Isla Verde. Les digo, miren, para nosotros es tradición, cuando venimos a Puerto Rico, llegar, salir del aeropuerto y manejar el área de Isla Verde, el condado, la capital San Juan, y ya de allá entonces nos regresamos. Se vayan para que tengan un preámbulo de lo que viene en los próximos videos. Llegamos, mi gente. ¿Qué pasó? Llegamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Enseñarle un poco del aeropuerto de Puerto Rico. Que no puede faltar el cafecito. Y este es el mercado de los souvenirs y las cositas de Puerto Rico. Dar un vistacito desde afuera. Oh, they have new signs. You want to Isla Verde? Yes. Vamos para allá. Miren, mi gente, como a 2 minutos del aeropuerto está la avenida Isla Verde. Esta área aquí tiene mucho, pues, condominio, apartamento. También hay unos cuantos hoteles. Vamos a manejar aquí un poquito para que puedan ver un poco el área. Me sorprende mucho lo verde que está todo, los árboles, la grama, cosas que no se ven en Arizona. Este es el San Juan Hotel y Casino. This is where we came, ¿no? Sí. Aquí es donde nos dieron los sandwichitos. Aquí es donde venimos a jugar. Entonces, lo demás alrededor, pues son apartamentos, condominios. Pero les quería mostrar, esto está solamente unos 2 minutos del aeropuerto, rapidito llega uno aquí. Vamos a ver si la playa de aquí todavía se puede ver desde la calle.
si nada ha cambiado. Esta sección de esta playa se llama el Alambique. Aquí era donde yo venía cuando muchachito. Y sí ha llovido. Sí ha llovido. Pero esta es la playita, es una playita bien calmada. Look at that. El agua es bien calmada y es una sección bien chiquitita. Mira los jet skis. Pero como pueden apreciar, no se ven olas. Esta playa no tiene olas así grandes. Pero es una área, como digo, es una área bien chiquita y se llena. Aquí hay que venir tempranito. Miren el mar, qué hermoso. Se volteó la muchacha. ¿No quiso que la retratara? No. Cerraron. No, aquí es cerrado. I don't remember this. Sí, aquí es hasta aquí, nada más. Es una área bien chiquita. Yo pensé que era la que... No, para allá vamos ahora. ¿Cómo? Dice la del condado. Sí. Bueno, es en Isla Verde. Así que no me paro. Ahí vienen las casas que me gustan. A la vuelta, ¿da? Esta es otra playita, unos 10, 15 minutos del aeropuerto. Y esta pues también se puede apreciar desde el carro. Miren ese mar. Ahí se aprecian las olas. I love water. Love, love, love water. Esta playa hermosa que ven aquí se llama la playa de Ocean Park. Está muy tocayo. Bueno, mis amigos, miren, estamos entrando en la zona del condado. Esta es la zona, como quien dice, hotelera de aquí de Puerto Rico, de la área metropolitana. Dejen que pasen las de la escuela porque no pueden cruzar por donde se supone que es. Pero anyway, esto es, aquí hay muchos restaurantes, muchos hoteles. Es una zona un poquito altita en precio y hay muchos condominios. Pero es una zona bonita para venir a caminar con la familia, ir a un restaurante a comer. Una zona muy muy buena. Aquí adelante, este es uno de los sitios, si es que está todavía, uno de los sitios que a mi esposita le gusta venir a comprar el acai bowl con fruta fresca. Lo hacen muy bueno ahí. Aquí está este sitio que está aquí, el Crush. Ese es el sitio que le gusta a mi esposa venir a comprar el acai bowl. Con aceite de coco. Oh, sí. Está riquísimo. Esta área es una área más turística. Ya después, como acabamos de llegar, nada más les quiero dar un preámbulo de lo que vamos a visitar. Pero en unos días más adelante vamos a venir, no necesariamente aquí, pero vamos a venir a San Juan, que es la capital de aquí de Puerto Rico. Y pues le vamos a poder mostrar con un poquito más y con un poquito más de detalle de mi islita chiquita. Mira el gallo. Y parece que se escapó y se vino para acá a turistear. El parque bonito.
Y todo esto aquí es costa. El Vanderbilt, yeah, ¿cómo? Esto todo es Vanderbilt. Yo nunca me he quedado, no, nunca nos hemos quedado ahí, pero me dicen que es uno de los hoteles más caros en esta área. Si a la mano izquierda es el Hilton Garden y a la mano derecha, que es donde nos hemos quedado, es el Condado Plaza, el hotel y casino. Tiene una playita que está aquí en esta entrada, donde está este puente. Esta playita aquí está bien suave, aquí sí hemos venido. Playita chiquita también, la mayoría de la gente son los que están ahí en el hotel. Al lado de allá está el Caribe Hilton. Entonces aquí, cuando nos vamos aquí a mano derecha, les voy a enseñar un poquito. Vamos a entrar al área de San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Aquí donde dice, como en el letrero que dice el viejo San Juan, esta es la capital de Milita. Pero ya estamos entrando a lo que se conoce como el viejo San Juan. Aquí a mano izquierda parece que lo están renovando. Este es el Capitolio. Aquí es donde están los legisladores, donde se discuten las leyes del país. Entonces, en San Juan hay dos fuertes. Estos fuertes se construyeron durante la época de los españoles para defender a la isla. Miren, este aquí es el Castillo San Cristóbal. No sé si lo puedo mostrar para allá. Está aquí en esta área. Entonces, esto sigue toda esta, como quien dice, toda esta manzana aquí. Detrás de estas casas está el Castillo San Cristóbal. Es una estructura bastante grande. Como pueden ver, sigue por aquí. Y está así. Esta comunidad que ven aquí abajo, una de las comunidades más viejas de San Juan, es conocida como La Perla. ¿Para abajo? La comunidad La Perla. Como pueden ver aquí en San Juan, la mayoría de los edificios tienen una estructura colonial. Este fuerte que ustedes ven aquí a mano derecha se conoce como el Morro, un fuerte que se construyó para proteger a Puerto Rico. Y es grandísimo. Esta es una de las iglesias católicas de aquí de San Juan. Está esta iglesia aquí. Una estatua de Cristóbal Colón. Eso sí, mi gente, ustedes ven cómo son las carreteras aquí, son angostas. Estas carreteras son todas así en adoquines, en piedras. Aquí a la mano derecha está el Hotel Convento, uno de los hoteles más viejos de aquí de Puerto Rico, esta esquina aquí. Ese es el Hotel Convento. Un hotel bien viejo aquí en San Juan. Siéntate. Entonces por aquí bajamos
al área de los muelles. Esta área aquí es bien popular. Aquí es donde llegan todos los cruceros y todos los barcos grandes. Los fines de semana se llena de vendedores y artesanos. Y bueno, una área chévere para venirle y caminar y pasársela a gusto aquí. Mira, tacos el trompito. Aquí es donde desembarcan los cruceros. Hay unos cuantos muelles. Empiezan aquí, no sé si son dos, tres. Cada building de eso tiene dos. Pero este es el área. Yo imagino que llegan tal vez mañana, los viernes. Mire, mi gente, estamos llegando a mi pueblo aquí en Carolina. Acá en la orilla están las estatuas de, creo que es Jesús de Piñero, el sign de bienvenido, y esta es la entrada principal al pueblo de Carolina. Esta entrada te lleva directo a la plaza y a la alcaldía del pueblo. Miren, mi gente, este es mi pueblo. Está la Plaza de Carolina, más adelante está la Iglesia Católica y el edificio grande al final es el municipio. Con este video les doy la bienvenida a Puerto Rico. En Puerto Rico es muy seguro el aeropuerto, les voy a poner la verde, el condado, la capital de Puerto Rico, San Juan, y los trae a Santa Carolina, que es mi pueblo donde yo me crié. Por favor, si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Y activen la campanita y nos vemos en el próximo video.